Gracias, gracias, gracias. この曲は、本当に皆さん、聞いていただいてて、僕もたまに YouTube で見て、ランク上がったなとか見てます。見てます。はい。Afortunadamente esta música ha tenido mucha aceptación de diferentes países. A veces yo también me meto en YouTube.Y miro que, ¡ay, qué bueno que ha aumentado el número de contacto! Así me da mucha felicidad. So, 意外にこういうのをちょっと見てて、じゃあこういう曲今度やろうかなとか、こういう曲を新しく作ろうかなっていうのは、意外にチェックしてるもんです。Es que este YouTube a mí me sirve como un tipo de indicador.Porque puedo saber la tendencia o como la tendencia del gusto o de la gente, ¿no? Entonces ahí también con las músicas que tienen más acceso, entonces seguramente son músicas como populares o que están de moda ahora. Entonces yo utilizo así también YouTube. そうですね。僕もこういうゲーム、今日ギターを弾いて。ゲーム音楽らしからぬっていうか、立場でやらせていただいてて、やっぱり自分でゲームの音楽っていうのをこう変えたい、壊していきたいっていうのがあったんで、まあ、こういう音楽やってるっていうのありますね。はい。De la música que he venido componiendo, seguramente no es la música convencional que se utilizaba en el mundo de videojuegos. Pero cuando yo comencé a trabajar en este mundo, tenía la intención de cambiar el concepto de la música de videojuego. Y por eso que he venido como introduciendo nuevos conceptos o nuevos intentos novedosos.本当に今日どういう話を一番できればいいのかなっていう、別に本当できれば、次回はというか、ここに本当はいつもバックでバンドでやってるんですけど、コロンビアの地で、バンドでやれればいいと思ってます。で、質問コーナー行ったら早いですかね。これ早いかな。やりましょうか、ちょっとね。そうですね。はい。で、bueno, esta vez he venido solo, pero la próxima vez, si hay oportunidad, me gustaría venir con la banda para poder hacer ya concierto como completo. Entonces, como hay muchas personas jóvenes, le gustaría como recibir algunas preguntas o no sé.Si quiere conversar con él o quiere expresar algo. ¿Otro micrófono tenemos? Hola. Buenos días. Yo solo quiero preguntar una cuestión técnica. ¿Cómo está saliendo el sonido de la guitarra en este momento para obtener ese sonido tan limpio? Entonces.¿Qué hardware está usando y si nos podría decir qué software usa en este momento para la presentación en vivo? Gracias. これみんな知ってるかな。見せますよって言ってくれますか。見せてあげますよって。Alcanza a ver, no sé si es esto. De, これは Native Instruments っていうギターリグっていう、ね、Native Instruments、はい、ギターリグっていうソフトです。で、最近はマイクでギターを拾って音をじゃなくてこういうソフトウェアでギターを鳴らすようになっています、ね。はい。で、últimamente ya no utiliza micrófono para coger sonido de la guitarra.Sino que más bien utiliza este tipo de software para transmitir el sonido de guitarra. Ahora pregúntele a la hora. ¿Cómo fue trabajar con Goichi Suda y Shinji Mikami? La experiencia de trabajar con Goichi Suda y Shinji Mikami. Suda Goichi-san y Mikami-san y すごい楽しかったですよ。すごい頭のおかしい人2人なんで、クレイジーな、すごくいろいろ対応できて面白いです。
まあ、僕は音楽やってたりするんですけど、やっぱりいろんなクリエイターの人と、音楽ってそのいろんなクリエイターの人と絡めるっていう、あの面白さというか利点があります。まあ、そういうところが音楽をや、音楽というか、音屋をやっていて一番嬉しいというか楽しいところですね。だからできれば本当は昨日もいろいろゲーム見せていただいたんですけど、コロンビアの方と、なんか仕事できたらなんて、ね、思ってますけどね、はい。De, me divertí mucho, dice. Es que son dos locos, según él. Entonces, que como la, el mundo de creatividad es una locura, y, pero fue muy divertido e interesante, dice la experiencia. Que la ventaja de trabajar como músico o como especialista de crear sonidos de efecto es poder tener la oportunidad de trabajar, hacer la colaboración con otros. Creadores, ¿no? Entonces me divierto mucho con mi trabajo y por eso que ayer algunos aficionados le han mostrado obras creadas por ellos mismos y entonces le gustaría tener oportunidad de trabajar en la colaboración de, con alguien de Colombia. Bueno, mi nombre es Fabián Ferro. Yo soy un gran admirador suyo desde hace mucho tiempo. Yo soy estudiante de cine y televisión. Y pues solamente quisiera pues agradecerle porque yo tuve la experiencia y la oportunidad de ser sonidista para algunos pues un corto que estuve haciendo hace poco. Y la verdad, aunque no piense lo mismo, digamos, de acerca de la inspiración, pero yo también tomé alguna inspiración en sus sonidos, en sus composiciones musicales. De verdad las admiro mucho. De pronto hay personas que no les gusta. A mí me gusta muchísimo y pues le agradezco mucho pues por ser parte de esa inspiración para mi corto y también de todos mis compañeros que participaron. Gracias. で、あの質問じゃなくてファビオ・フェロさんって言って、はい、映画とかテレビの制作をやってる方だそうなんですけど、あの自分がこうその短編の映画とかに音楽をつけたり音をつけたりする際に非常にあの参考にさせていただいたりですね、インスピレーションの源としてあの使わせていただいてるんで、ありがとうございますっていう感じ。あ、そうですか。あ、であればね、さっきちょっと音をつけるというところで一個あれですけど、音をつけるっていうのじゃなくて、音をつけないっていうことも、すごい大事だったりしますね。あのとかくやっぱり音の人間って音をつけたがるというか、音で何かを表現しようとするんですけど、やっぱり今短編の映画もそうですけど、ゲームもそうですけど、やっぱり映像があって音があって初めて成り立つものなので、そこで逆に音をつけないことが、その前後のストーリーとか前後の表現っていうところで逆に生きてきたりするので、音をつけない勇気、これ逆に音屋としてはすごい勇気がいるんですけど、そういうのを大事に音をつけないっていうのもあの一つ の作戦というかだったりしますね。で、muchas gracias por sus palabras, pero entonces como usted es un profesional del sonido, entonces de hablando un poco de know-how que hemos venido hablando, quiero comentarle una cosa. Porque siempre cuando uno es especialista de sonido piensa solamente poner sonido, pero no poner sonido a propósito es una opción también, es importante. Y porque igual un cortometraje o videojuego es una combinación entre imágenes y sonidos, y entonces cuando uno quiere destacar el efecto de la imagen o de la, como contexto de la historia, y que entonces quitar sonido completo y no poner ningún tipo de sonido en ese escenario también es una táctica interesante e importante. Y entonces para no poner sonido como especialista de sonido requiere tener valor, pero ojalá que tenga ese valor, dice. Buenas tardes, realmente me encuentro muy nerviosa en este momento. Nunca pensé tener frente a mí a la persona que influyó
a uno de mis más grandes miedos, que es jugar Silent Hill. Es irónico porque yo disfruto mucho jugar Silent Hill, pero a la vez muere miedo con todos los sonidos que se le impregnan a la que se le impregnan al mismo videojuego. Entonces, aunque el videojuego me ha llevado mucha felicidad, a la vez me da muchas pesadillas. Pues mi pregunta básicamente es saber cómo fue la experiencia de realización del último, del sonido y la música del último videojuego, Silent Hill, Downfall. Entonces, realmente poco sé del tema, ayer no pude asistir a la conferencia, pero pues, de verdad es un gusto conocerlo. Gracias. ああ、それで、すごいサイレントヒルのゲームとかも大好きで、いつもよくそれでやってるそうなんですけど、なんかサイレントヒルの最後の一番最近の作品の経験を聞いたんですけど、なんかそれは答えなくてもいいって彼女の方が言ってたんで、みんなもなんかいいって。いやでも別にタブーっていうか、なってますけど、僕の中では全然タブーっていうか、なってますけど、僕の中では全然タブーではない、ないですし、全然別に嫌な作品でもないので、多分ひょっとしたらどっかでまたやるかもよと、僕やるかもよ、やるかもよ。Bueno, solamente lo que quiere comentar es que como que se considera como tabú mencionar ese tema, pero para mí mismo no es ningún problema, no es tabú. Y entonces de pronto puede revivir en alguna parte, algún momento. Muy buenas, señor Yamaoka. De nuevo, otra pregunta. Esta vez un poco más personal. ¿Quién es Akira Yamaoka una vez que se baja del escenario? Una vez que no está desarrollando videojuegos, ¿a dónde va? ¿Qué le gusta hacer? O sea, ¿cómo es su vida fuera del ámbito de videojuegos? Gracias.自分がゲームのプロデューサーとか音楽やってますけど、僕もともとやっぱりデザインをやってたんで、自分から何か出たもの、自分からクリエイトしたものだったり、自分が発言したこととかが誰か人に影響を与える。例えば音楽であれば聴いて気持ちいいとか、絵であれば見てあかっこいいとか、そういうなんか自分から何か出たことを人に何か与えるっていうかことが好きですし、そういうことを普段から何かにやってますね、好きですねというか、なんかバーっとしたボワッとした意見ですけど、Bueno, antes de empezar a trabajar como músicoo creador de música para videojuegos, yo pensaba ser como diseñador. Entonces estudié diseño y de todos modos entonces me gusta como expresar lo que tengo dentro y en cualquier forma. Música es una forma y también puede ser arte o puede ser diseño. Entonces siempre en tiempo libre busco así alguna forma de expresarlo que siento o lo que pienso. Es que pena que es una respuesta muy ambigua, dice. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ah, ya, pues, ¿saigo ni qué quiero más? Sí. ¿Cuánto tiempo? Entonces, una última pregunta. Buenas tardes. Igual que todos, soy un gran admirador suyo y simplemente quería saber si va a visitar la ciudad después de esto, porque estoy seguro de que le va a gustar, va a encontrar cosas que le van a dar ideas nuevas. Y pues si va a visitar la ciudad, también pues tenemos un pequeño presente, es un mapa turístico de la ciudad.
para que por favor la visite. Y eso es todo. Y que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, muy amable. やっぱり日本から来るとコロンビアって友達に聞いても分かんないんですよ。ロサンゼルスとかサンフランシスコとかニューヨークとかと違ってやっぱりみんな知らない街なので、でも僕はそういう知らない街に行ってこうして皆さん と、触れ合ったり話したりすることがすごく嬉しいので、人柱とは言わないですけど、まあ、これは本当に日本に帰ってみんなにも見せたいですし、僕がこの後観光して、コロンビアってこんなとこだよと、こういう人がいるよっていうのは日本に帰ってみんなに言いたいことですね。今ツイッターでも自分で日本語でコロンビアすごいよ、最高だよとかって僕言ってますけどね。Y muchas gracias porque antes de venir Colombia no he podido tener mucha información sobre Colombia porque he preguntado así conocidos, amigos sobre Colombia, de Colombia que sabían, pero mucha gente no tenía como muy clara la información. Pero por lo tanto Colombia antes de venir era un país como poco conocido para mí. Pero ya después de estar aquí y después de conocer a ustedes, intercambiar, aunque sea en muy poquito tiempo, opiniones o así preguntas con ustedes, ya se convirtió en un país conocido y familiar para mí. Por lo tanto, yo quiero como emitir esa información y compartir esta experiencia con los compañeros o de creadores y también a través de Twitter. Bueno, lastimosamente en japonés, pero estoy emitiendo ya para los seguidores de Japón y que Colombia es un país maravilloso y que hay gente increíble y que entonces aprovechando este mapa sí voy a hacer un turismo. Sí. Ya, no.すみません、昨日来た人いますかね。昨日来た人。Perdone, aquí hay personas que vinieron ayer también. あれ。やばい。最後の一曲昨日もやったんだよなみたいな、ちょっと。Ay, qué pena es que la por último pensaba tocar la misma música que ayer. いいのかな、またやっていいのか。No importa. No.最後のこの曲なんですけど、まあ、昨日や、まあ、君な知ってなかいですけど、実はこの曲サイレントヒルの1を作ってサイレントヒル2を作る時の2のテーマソングというか、サイレントヒル2の中に出てくるローラっていう女の子のテーマソングになってます。Bueno, ya muchos de ustedes han escuchado ayer esta música.Es, bueno, después de lanzar Silent Hill 1 y cuando desarrollaba Silent Hill 2, esta música fue creada como música del tema para el personaje principal, la niña Laura. De, この曲はやっぱりゲーム音楽をさっき言いましたけど、自分で変えたいなと。ぶち壊したいというか、今までのゲーム音楽っていうものを何か色を変えたいということで考えた曲です。で、実はこれ別にカミングアウトじゃないんですけど、僕今これギターをここで弾いてるんですけど、これ今何の音か僕ね分かってないんですよ、実は。何の音かっていうのね、実は分かっていないという。そうなんです。Bueno, esta música, cuando compuse esta música, yo tenía intención, como había hablado anteriormente, como cambiar el concepto de la música o banda sonora de los videojuegos y romper esa como el uso de la música convencional. Pero bueno, una cosa que quiero revelar es que tocando aquí guitarra, pero no como entiendo cómo sale este sonido. De これ別に勇気を与えるわけではないんですけど、僕は今これが、これ今自分で何の音を弾いてるか分かってないんですね。僕は譜面も読めないですし、
何の音かっていうのは全然わかんないんですけど、これ別に勇気を与えるわけじゃないんですけど、あの楽器を弾けなくても、音符が読めなくても、こういうのがやりたいと、こういうことをしたいんだっていうことがあとできれば絶対できますんで、僕は本当ねギタープレイヤーではないんですけど、本当何をやってるか分かってません。でもっと言うとテーマ、あのローラって曲はですね、この3つしかコードを使ってないんですね。あのすごい簡単なんですよ。ギターが弾けなくても音符が弾けなくても誰でもできるんで、ぜひですねコロンビアから世界になんかみんなが行けるような、別に今音楽ですけど映像でもウェブでもインターネットでもゲームでもいいんで、ぜひなんか皆さんの中からできてくれるといいなと思ってます。Y de revelando un poquito más, mi secreto es que yo no sé leer notas musicales tampoco, y que no soy guitarrista bueno tampoco, y entonces así toco, pero qué tipo de sonido estoy ahí sí emitiendo, yo mismo no entiendo muy bien. Pero bueno, seguramente eso también le dará como valor o estímulo a mucha gente, porque no importa, no tiene que ser guitarrista muy destacado, ni no ser músico profesional, pero si uno desea hacer algo, se logra con este deseo. Y como ha tocado un poco la música Simo Blora, se utilizan solamente tres códigos, y que es una combinación de tres códigos, entonces es sencillo, pero con esa sencillez o desde esa sencillez también uno puede crear una música muy enriquecedora. じゃあ最後なんで、なんか皆さんなんかこう手拍子というかしてもらえると、で手拍子だとおかしいかな、なんかやってもらえるといいなって。そうですね。Entonces como es la última presentación, quiere que le acompañe la presentación, no sé, con ritmo de la palma o de bailando.Acompáñelo, por favor.
がとうございます。Muchas gracias. 最後ここで僕写真撮ってもいいですか、こうやって。Quédense ahí, es que quiere una foto con ustedes. Todos ustedes, quietos, por favor. 撮ってもいいですか、記念に。僕がここで。ちょっと僕なしでもいいですか。一緒にでも。一緒に撮りたいです、ここで。Gracias. Gracias. Thank you. ありがとう。